Keller, no empiece a molestar porque tengo clase. No empiece a ponerle parado porque tengo clase, hermano. Y deje la bulla. Más bien a visitar que ya venía. Así no. Listo, hijitas. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a estar atentas. Buenos días, amiguitos. Bueno, hijas, atentas, vamos a cantar la canción de saludo. Vamos a decir, buenos días, amiguitas, ¿cómo están? Y ustedes me responden. Amy, atenta, prenda el micrófono. ¿Cómo estás, Kaylee? Diga, muy bien, muy bien. Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! ¿Cómo estás? ¡Qué bien! Haremos lo posible por hacernos más amigos. Buenos días, amiguitas, ¿cómo están? ¡Muy bien! Muy bien. ¡Eso! Entonces, hijitas, nuestro tema de hoy es la vocal I. Entonces vamos a trabajar área de español y vamos a hacer el ejercicio de las vocales. Entonces, atentas acá. Amy. Y empezamos. A. Vamos a hacer. A. A ver la vocal A. E. Mira, mira. E. Eso. I. O. O. U. Ah, u. U. Mira. ¿Listo? De nuevo. Vamos a esperar que hay dos compañeritos que están ingresando. Hola, hijos, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Eso, entonces, vamos a hacer el ejercicio de las vocales nuevamente. A ver, vamos a soltar lo que tenemos en la manito y vamos a estar atentos. ¿Listo? Entonces, decimos. A. A ver, todos. A. O. O. I. Muy bien, chicos filos. Entonces, nuestra vocal O es nuestra vocal I. Y dice, salió la I, y yo no la sentí. ¡Eso, Nicole! Salió la I, y yo no la sentí. Y salió la I, salió la I, no, no la sentí. Voy a comprar un punto para ti. Entonces, nuestro tema de hoy, escritura de vocal I. I mayúscula, I. Y minúscula. Por eso debemos tener a nuestro alcance nuestro cuaderno y nuestro lápiz. ¿Tienen lápiz y cuaderno? Vamos a escribir las palabras. Recuerden que los papitos me le ayudan a escribir las palabras y algunas letras y los niños completan la palabra. Entonces, chicos, vamos a ver una imagen y ustedes me van a decir qué imagen es esta. ¿Qué representa esta imagen? Que empieza con I. ¿Qué será eso? El niño con la que está lloviendo, con la con el coso ese, con el para lluvia. Paraguas, ¿verdad? Paraguas. Tiene un paraguas porque está en invierno, como estamos viviendo ahorita. Está en el tiempo de invierno y pues hay mucha lluvia. Entonces decimos invierno. La palabra de hoy es invierno. Entonces, Sebastián, hágame el favor y haga silencio que esta casa escucha.
Oiga eso. Ay. A ver, Sebastián. ¿Quién es Sebastián, Nicolás? Sí, profe, es que estaba con el celular y no... Ya le dije que le bajara, qué pena. Entonces, hijos, la palabra es invierno. Recuerden que los papitos escriben estas letras, me le dejan los espacios y los chicos van a escribir la vocal. Los papitos escriben una parte y los niños completa. Los chicos escriben sobre la línea que les van a hacer los papitos. Atentos, chicos. Porque vamos a completar la palabra invierno. Vamos a escribir vocal I. Espera un momentico, le hago la línea. Ya, ahora sí. Escribo la vocal I. Entonces, empezamos. Vamos a escribir I mayúscula. Y I minúscula. Invierno. Las vocal I las estoy escribiendo. Invierno. Invierno. La palabra es invierno. A ver, ¿cuál chico superpilo dibujó la vocal, escribió la vocal I? Yo. Eso, Nicole, qué chica refila. ¿Quién más? ¿Cuál otra chica y otro chico pilo? Amy. Muy bien, Amy. Mira, Amy también. Qué bien. Ahora, Alan y Cristo. Dale tú. No voy. Muy bien, Nicolás, qué bonito, súper bien. Qué muy bien. Y Samuel, ¿dónde está Samuel? ¿Quién es Cindy? Ah, Carlitos. Carlitos está, no ha podido. ¿Ahora qué hago? Van a escribir la vocal y sobre la línea que le hacen los papitos. No, yo ya sé la línea, que yo ya sé. No, espera. Hágale, Nicolás. Si tú ya sabes, hazlo bien lindo. ¡Eso, mis chicos pilos! Muy bonito. ¡Qué bien, Alan y Christopher! ¿Qué vocal es esa, chicos? ¡I! Vocal I. I mayúscula. I minúscula. ¿Listo, chicos superpilos? Nicolás, quiero ver tu tarea. A ver, Nicolás, súper bien, Nicolás. Amy, tu tarea, ¿listo? ¿Quién más me faltó? Muy bien, chicos, vamos a cambiar de palabra. El ratón. ¿El ratón? ¿Dónde vamos cuando vamos a darle gracias a Papito Dios? Hay un lugar muy específico. ¿Qué lugar será? ¡Iglesia! ¡Muy bien! ¡Ay, qué chicos súper finos! ¡Iglesia! ¡Mira! ¿Dónde vamos a escribir la iglesia? Los dos. Entonces vamos a escribir, a completar la palabra iglesia, hijitos. Trabajamos. Iglesia. La I mayúscula. Entonces, I mayúscula porque estamos empezando la palabra. Y I minúscula. Esta misma. Iglesia. El gato. No, ¿te la escribo? Escribo el resto de las palabras y tú pones solo la I, ¿sí? Ay, ¿qué? Entonces, mira. Así si como está ahí. Si los chicos
hay que, a la medida que ellos van haciendo los garabaticos, hay que ir desconociendo, pero muy lentamente, entonces. Eso es. La L. Es, no. Pero escríbela más pegadito, mamá. Espera. ¿Qué palabra están escribiendo? Iglesia. Hola, Carlito. Iglesia. Eso. Hola, Samuel. Hola, profe. ¿Cómo están? Ese de saco. Entonces estamos creando palabras con vocal I. Muy bien, Christopher y Alan. Eso. Y otra vez. Qué lindo, súper bien. Eso, muy bien. Súper genial, qué lindos. No es en él. Hola, a ver, Nicolás, ¿cómo vas? Esta. A ver, muy bien, Nicolás, súper lindo. Eso, qué genial. Muy bien, Amy, mira, Amy también, qué lindo. Ah, estos chicos son súper pilos, súper bien, súper bien. A ver, mi Samu, dile a mamá que te ayude a escribir las letras y que le haga la línea para que tú escribas la vocal. Y igual Carlitos. ¿Carlitos con quién está? ¿Con la mamita? Sí, profe. Ah, bueno, sí, señora. Nicolás, Nicolás, no se deja, el todo quiere escribirlo solito. Ay, pero eso está bien, hay que dejarlos. Hay que dejarlos que ellos van aprendiendo. Que no hay. Muy bien, más. Chicos. Entonces, ¿cambiamos de palabra? ¿Cambiamos de palabra? Claro. No lo vas a borrar, ahí debajo escribes. No lo pueden borrar, hay que dejar lo que están escribiendo ahí. De palabra. La siguiente palabra es, representa una palabra, el tema. ¡Sobre unicornio! ¡Sobre vocales! Hello, ¿pertenece al idioma qué? Inglés. ¡Inglés! ¡Muy bien! Hello es que... Hola, en el idioma inglés. Hello. Ah, pero ¿qué le dice? Hola. Hola. Acuérdate que siempre vas a empezar con la I. Y para completar nuestra palabra colocamos la I mayúscula. Aquí bien, bien bonita. Pegada porque lo estás haciendo muy separado. Ahora me haces tú. Eso. ¿Cómo vas, Samu? A este lado. Mira el palito a este lado. Eso, Amy. Súper bien. Y mi Carlitos y Samu. Se le cae la señal. Listo, profe. ¡Ay, eso está muy hermoso! Muy bien, Carlitos. ¡Qué lindo! A ver, Kaylee. Muy bien. Muy bien, Alan y Christopher. Muy bien, Kaylee. ¡Súper genial! ¡Eso! No se te pega con el de arriba, mamá. ¿Y mi Samu? Déjale el circulito más chico. ¿Es como un mamá? ¿Es como un mamá? Cuidado, ¿no? Muy bien, Samu. Eso, súper bien. Listo, hijitos. ¡Qué bien! ¡Qué chicos súper pilos! Ahora vamos a cambiar a otra palabrita. Y la palabrita se llama... ¿Qué será esto? ¿Quién conoce esta palabrita?
Un imán. Imán. La palabra es imán. No pongas. Entonces la primera palabra, primera letra de la vocal, I, y lleva tilde. Imán. Y no se salga de acá. Trata de escribir aquí sobre la. No, espera. ¿Qué pasó? Utiliza el renglón, mi amor. Muy bien, Amy. Ay, entre esas dos, así la hay. Sí, lo que se me hizo, ¿sí? Entre estas dos. Eso, Christopher y Alan. Muy yes. Bien, Samuel. Yes. Súper. Eso, qué lindo, mis chicos Pido. Y mis chicos, muy bien, Kaylee. Súper. Los chicos están. Muy bien, Carlitos. Listo, profe. Ay, se te quedó muy linda esa. Muy bien, Alan y Christopher. Súper genial. Eso. Eso, chido. Una palabra más. Como si estuvieras haciendo dos. Dios mío, ¿qué es esto? Dígame, ¿quién es, qué será lo que está pasando en esa casa? ¿Qué es? Casa tiquillo, tiquillo, fuego. Un incendio, fuego, sí, Dios mío. Entonces la palabra es incendio. Incendio, incendio. Entonces la palabra incendio lleva dos veces la vocal. El de incendio. Sí, no, pero termina escribiendo. Un incendio. Mire, la casa le está saliendo mucho fuego. Pero le estoy diciendo que en el renglón, mi amor. Entonces, primera I mayúscula. Segunda I minúscula. Incendio. Incendio. Es que Nicole. No están aprendiendo mucho. Muy bien, Nicole. Muy bien, Samu. Eso, qué bonito. Muy bien. Sobre el renglón acá pegado. Esta. Muy bien. ¿Esa tarea es de Christopher o de Alan? A ver, yo veo. De Alan. Listo, sí, señora. Gracias. Muy bien. Ahora Cristo. Dios mío, qué paciencia. Esa hermanita. Ay, muy bien, mi Cristo. Súper bien, qué lindos. Gracias, hermanita. Profe. Bueno, profe. Carlitos. Eso, mi Carlitos también. Estos chicos son súper pilos. ¿Quién más? Eso, Amy. Súper bien, Amy. ¿Quién más? Nicolás, te quiero ver tu palabrota. Profe, está terminando de escribir. Es que él no deja que yo le escriba, sino él las escribe todas solo. No. Déjelo mejor. Déjelo que cuando ellos quieren hay que dejarlos, porque es que ellos, cuando tienen su lado, le toca aprovechar. Sí, toca sentarse bien. Ya sé, bueno, no voy a decir. Más larguito el palito. La tarea de los papitos es si pueden conseguir un pliego de papel craft, hay que escribir esas palabras y si pueden dibujar, pues mejor para que ellos vayan interiorizando pues la información más fácil, ¿verdad? Incendio. ¿Listo? ¿Qué nos falta? Y tenemos por aquí una última palabra. Eso.
Y es un animalito que nos pica y cuando nos pica forma un granito. Creo que ya Nicolás terminó. ¡Muéstreme, Nicolás! ¡Ay, qué hermoso! Muy bien, Nicolás. Súper genial. Muy bien. Entonces, ahora, ese animalito que pica a una yayay, ¿qué será eso? Mosquito. Un mosquito. Pero es el mosquito feo. El que es un zancudo. Es un zancudo, pero pertenece al grupo de los insectos. Entonces se llama insecto. Con I mayúscula. Vamos a hacerla. ¿Dónde está el marcador? Vamos a hacerla. Ahora, vas a hacer la I. Haz esta I. La I. Acá. Sí. Acá. Y la N. La mayúscula, sí. Eso, Carlito. Súper. Muy bien. Por mira. Muy bien, Carlitos. Muy bien, Alan. Eso. Mi amor, te falta esto. Ahora listo. Eso, muy bien, gracias, chicos. Y Samu, eso, Samu. Muy bien. Muy bien, Amy. Súper bien. Pero la que tiene Dios, el que tiene Dios. La letra T del tetero. ¿Quién toma tetero? ¿Ninguno? No. Ya todos están grandes, ¿verdad? No. Ya están muy grandes para que estén tomando tetero. Muy bien, Nicolás. Como que hay uno por ahí, la mamá apenas se ríe. Ya los ponché. Muy bien, Nico. Ah, muy bien. Listo, chicos hermosos. Entonces, todos terminaron de escuchar. Entonces, nuestro tema de hoy fue la vocal. ¿Qué, chicos? Entonces recordemos por última vez las vocales para los que no las vieron en nuestro ejercicio. ¿Qué es esto? A. ¿Dónde está la A? A. ¿Dónde está la A? I. O. E. E. Y el burrito sabe más que tú. ¡Ay! ¡Más que tú! ¡Eso! Nicolás. Muy bien, chicos y chicas, papitos y mamitas. Este es nuestro tema de hoy. Ya en plataforma encontremos la plantilla del módulo de español para resolverlo. Entonces, yo les agradezco mucho. Por su colaboración y atención en esta clase. Hijitos, nos vemos en hora y media otra vez para clase de inglés. Hijos, chao. Goodbye. Dios me los bendiga. Cuídense. Goodbye. Chao. Goodbye, teacher. Goodbye. Eso.